Hola, ¿qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en Otay Auto Auction. Te saluda tu amigo, tu mejor amigo, Salvador Martínez, del gran equipo Better Lifestyles Digital Marketing. Vengo ingresando lo que viene siendo este lote aquí en Otay Auto Auction, porque tú sabes que el día de mañana hay subasta. Así es, el día de mañana tenemos evento, tenemos show aquí para todos ustedes. Mañana exactamente a las 10 de la mañana arranca y comienza el gran evento y el gran show que Otay Auto Auction trae para ti. Así es, pero es tu tarea llegar tempranito, es tu tarea llegar desde tempranito, desde por ahí desde las 8:45 de la mañana, 9 de la mañana. Las puertas están abiertas, abiertas al público en general. ¿Qué significa esto? Que no ocupas licencia de dealer, que si tú que me estás viendo ahorita en este momento estás interesado en comprarte, no uno, no dos, porque yo sé que te quieres comprar todo el lote aquí con nosotros en Otay Auto Auction. Vamos a estar abiertos desde tempranito para que vengas y los inspecciones. Es importantísimo que vengas e inspecciones los vehículos que tenemos para ti. Semana a semana, todos los sábados, llueve, truene, relámpague, tenemos subasta, ¿no? Pase lo que pase, va a haber subasta. Así que, ¿qué les parece si ingresamos a lo que viene siendo este lote? Empezamos a ver ciertos de los automóviles y aprovechamos y me empiezan a hacer sus preguntas, sus dudas y sus comentarios, porque ya saben que les doy 5 minutitos para responder sus preguntas, dudas o comentarios, o hasta saludos también si quieren. Les voy a dar 5 minutos, ¿ok? Pero más adelante, ahorita les voy a dar una pequeña información que ocupo brindarles, ocupo enseñarles ciertos de los automóviles que vamos a subastar para el día de mañana. Tú sabes que son alrededor de unos 200 vehículos, alrededor de 200 vehículos los que se subastan semana a semana. Ninguna otra subasta es tan grande como nosotros. Y lo mejor de todo es que el 99%, 99.999999% de los automóviles que tenemos aquí en este lote son automóviles donados, así es, son automóviles donados. Y tú sabes que los automóviles donados se van baratísimos en esta subasta. Tienes que venir a aprovechar, tienes que venir a ver, tienes que venir a sentir la experiencia tú mismo. Si eres de aquí del área de San Diego, California, porque estamos en San Diego, California. Si eres de San Diego, si eres de Tijuana, si eres de Los Ángeles, si eres de Ensenada, Mexicali, Rosarito, si estás por aquí cerquita, vente para acá con nosotros el día de mañana tempranito. Todo el staff de Otay Auto Auction está lavando los automóviles. Te los va a dejar bonitos, pero muy bonitos para el día de mañana, para que te los lleves hasta la puerta de tu casa. Porque mañana este cada uno de los automóviles que tengamos aquí en subasta va a ser tuyo, completamente tuyo. Y solo tuyo y solo para ti. Así es. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí un solo pago y el automóvil es tuyo. ¿Ok? Le apuestas hasta que lo ganes. Pagas lo que te dijo el subastador en lo que quedó aquí en subasta. Pagas los fees. Pagas $50 del dealer fee. Te entregan tus papeles y vámonos. Vámonos porque el automóvil ya es tuyo. Yo sé que muchas personas vienen y compran automóviles para la compra y venta de automóviles. Así es, aprovechan las oportunidades y ofertas que hay semana a semana aquí con nuestros amigos de Otay Auto Auction. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú has visto los videos en vivo y en directo, si tú has visto los videos, te has dado cuenta que los automóviles se van baratísimos. Y no te estoy hablando que solamente tenemos automóviles, tenemos también motos. Tenemos también por allá vans que te voy a estar enseñando ahorita en unos minutitos. Tenemos hasta carritos de golf. Tú nómbralo, tú pídelo, aquí lo vamos a tener. Tenemos de repente hasta lanchas, jet skis. Nada más nos falta subastar helicópteros y aviones, porque aquí subastamos de todo, de todo. Así que aprovecha. Si tú no estás listo para invertir tu dinero con nosotros, no te preocupes. Yo te invito a que vengas a experimentar, a que vengas a ver cómo es que sucede esto de la subasta. Hay mucha gente que no está familiarizada con las subastas, no saben qué es lo que sucede y demás. Como primer lugar, para que tú sepas y estés preparado y listo o lista, tienes que traer una identificación oficial. Si tú vas a cruzar de México a los Estados Unidos, vas a cruzar con tu pasaporte o con tu visa. Esas son identificaciones oficiales. Si estás aquí dentro de los Estados Unidos, puede ser tu ID o tu licencia de conducir. Así que
Eso, todas estas cosas son válidas para comprar automóviles con nosotros. Ahora, recuerda, te tienes que traer dinero en efectivo. Esta subasta solamente acepta efectivo. No aceptamos tarjetas de débito, tarjetas de crédito, vales de despensa, nada. Nada por el estilo. Puro efectivo, puro del verde. El papelito verde es el que aceptamos aquí en esta gran subasta. Ahora, si quieres saber nuestra dirección para que te la memorices, para que la apuntes, o para que la pongas en tu Waze, en tu Google Maps en este momento, para que te vengas el día de mañana, ahorita es el momento. Saca una pluma, te voy a dar unos segundos. Saca una pluma, saca un cuadernito, una hojita, porque ahorita es el momento. Saca el celular y apúntalo. De todos modos, toda la información la vas a encontrar en la descripción de este video. Si tú tocas ligeramente tu pantalla de tu celular, te va a salir la descripción. Te va a salir página de internet, te va a salir número de teléfono, te va a salir dirección y mucha información más. Pero de todos modos, yo sé que la gente siempre me pregunta, ¿dónde estás ubicado? ¿Dónde es? Quiero que me lo digas. Claro que sí. La dirección es el 8968 Siempre Viva Road. Una vez más, 8968 Siempre Viva Road, aquí en San Diego, California, ¿ok? Escúchalo muy bien. 8968 Siempre Viva RD Road. Siempre Viva Road, aquí en San Diego, California. El código postal es el 92154, pero para ponerlo ahí en tu Google Maps o en tu Waze, solamente ponle Otay Auto Auction y te va a salir automáticamente. O si quieres poner la dirección, ponle 8968, Siempre Viva Road, y ya de ahí, ya llegas automáticamente aquí con nosotros. Yo espero verte el día de mañana. El día de mañana llegamos aquí desde las 9 y media de la mañana, el equipo de Better Lifestyle Digital Marketing, porque te hace otro preview, te hace como quien dice tu tercera llamada para que te alistes, para que estés listo, porque la subasta va a comenzar a las 10. Y exactamente a las 10 comenzamos el video, comenzamos la transmisión con el Gabrielón y con tu servidor Salvador Martínez. Y recuerda que esa transmisión te puede hacer ganar 100 dolaritos, así es, lo escuchaste muy bien, 100 dolaritos te puede hacer ganar ese video. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú lo compartes, pero muchísimas veces en todos tus grupos de Facebook, si lo compartes masivamente y nos hacemos virales, te vamos a estar entregando 100 dolaritos la próxima semana, así es. Así que aprovecha que 8IR Watching te trae todo esto, no solamente los videos, no solamente las buenas ofertas, los buenos automóviles, sino que también te recompensa por compartir, por ayudar a que más gente se entere de las oportunidades y de las ofertas que 8IR Auction trae para ti semana a semana, ¿ok? Ahora sí, les voy a dar sus 5 minutos para responder sus preguntas, dudas, comentarios. Este es el momento para hacer tus preguntas sobre subasta, sobre cómo comprar automóviles y demás. Y acabándose esos 5 minutos, les voy a ir a enseñar los diferentes automóviles que van a estar siendo subastados el día de mañana. Me voy a poner cómodo. Vamos a empezar a leer. Ok. Vamos a ponernos desde arriba, ¿ok? Vámonos hacia arriba. Vamos a hacer alguna pregunta, duda, comentario. Hola, una Town Country 2008 Limited de Altamira, Tamaulipas. Un saludo hasta Altamira, Tamaulipas. Francisco Marín Plasencia, la Town and Country. Déjame decirte que esas sí salen muy seguido, esas mamavans salen muy seguido. Las veo casi cada subasta, eso sí. No sé si al momento tengamos, tengo que checar, pero lo que te podría recomendar, Francisco Marín, que ingreses a nuestra página de internet. Y esto va para todos, ¿ok? Ingresa a nuestra página de internet para que puedas ver el inventario de los vehículos. ¿Qué es esto? Vas a ver todos y cada uno de los vehículos que van a estar siendo subastados el día de mañana en esa página de internet, en ese inventario. Vas a ver sus millas, vas a ver el modelo, vas a ver qué tipo de título es y mucho más. Así que se me hace que también por ahí vas a ver el VIN number y lo vas a poder estar revisando en el Carfax para ver cuántos dueños tuvo el automóvil y demás, ¿ok? Así que aprovecha esa página de internet que te brinda toda esa información, no solamente el video. En el video yo te doy la información para que tú hagas tus tareas, y tus tareas es ingresar a la página de internet, venir a revisar los automóviles en horas antes, una hora antes de subasta, y exactamente a las 10 ofertar por los automóviles, ¿ok?
¿Quién dona los carros? Héctor Manuel Hernández. Diferentes compañías. Hay muchísimas compañías aquí en Estados Unidos que donan los automóviles y los donan para hacer, para lo de sus taxes, para quitar no quitar, para arreglar lo de sus taxes y demás, y los donan a compañías como Otay Auto Auction, y Otay Auto Auction lo que hace es que los subasta, y por eso es que se van muy baratos, pero muy, muy baratos los automóviles. Busca un Volkswagen Vora, no traen alguno. Lo mismo, ingresa a la página de internet. Veo Volkswagen. Sí vi Volkswagens, pero se me hace que un Vora no, No he visto Voras. Estoy viendo aquí, por aquí, Audis. Estoy viendo Mini Coopers, Chryslers, Nissan Versas, BMWs, Honda Civics. Hay bastantes, pero no he visto un Vora. Por allá veo un Volkswagen, pero es un Passat. Ahorita se los paso a enseñar. Ok, disculpa, ¿qué quiere decir cuando dice un carro en su lista de inventario, aplicación de aplicación? Ok, como Juan Ochoa. Existen diferentes tipos de título. Existe el título limpio, existe el título salvage, existe la aplicación de aplicación de título y demás. Hay bastantes tipos de título. Y lo de donado, pues es que son donados, ¿no? Sabes que casi todos van a ser donados, si no es que todos. 99% son donados. ¿Qué te digo? 99, el 100% son donados. La aplicación de aplicación de título es... Tengo entendido que los papeles se perdieron y los vas y los agarras otra vez en el DMV. Es porque lo aplicaron el título, entonces los tuvieron que sacar en el DMV otra vez. Aquí la mayoría de los automóviles te los van a entregar con papeles, ¿ok? Te los van a entregar con tu título. Si algún dado caso, no, tú compras un automóvil con nosotros y no trae un título, no trae los papeles, te lo van a hacer saber antes de tu compra. Muchas de las veces, en el papel, en la lista del inventario que te entregan justo cuando ingresas a la subasta, te dan un papelito y ahí puedes ver qué tipo de título es cada carro y demás. Cuando dice tres días, del título, significa que en tres días más va a llegar el título. Entonces, hay bastantes, exactamente atrasito de la hoja, de hecho de esa hoja, puedes presenciar, puedes ver qué significa cada título y demás. Nayeli Garza dice, todo se escucha bien, comenta precios de lo que se ve. Ok, Nayeli Garza, sí, todo se escucha perfecto, todo está muy bien, de hecho, está excelentemente bien. Precios, no te puedo comentar precios de los automóviles de cada uno porque ni yo lo sé, no hay un precio en específico, es una subasta y se va a ir al mejor postor, todo se vende, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que mañana, cuando las personas empiecen a apostar por cada uno de los automóviles, pues, hasta que la gente deje apostar, el último que dejó apostar, ese va a ser el ganador del automóvil. Entonces, no hay un precio en específico, no somos dealers, no somos una agencia, somos algo diferente, somos casi te puedo decir algo mejor. ¿Por qué mejor? Porque el inventario es muy extenso, porque los automóviles se van muy baratos y porque solamente vas a hacer un pago. Con tan solo el hecho de decirte que con un solo pago el automóvil va a ser tuyo, ya con eso... Ya es una ganancia increíble. En los dealers y las agencias, haces pagos mes con mes, tienes que dejar un down payment, tienes que hacer varias cosas, te corren tu crédito y demás. Y aquí, no. Con que traigas identificación oficial, con que te traigas dinero en efectivo y empiezas a levantar la mano para apostar, ya con eso puedes ofertar para alguno de los automóviles que tengamos aquí. ¿Qué tal de motos Chopper? Pues Chopper así no tengo, No tengo así tipo Chopper, pero sí parecidas. Ahorita te las muestro. Enrique Pérez. Max Aves Oro, ¿dónde nos encontramos? En San Diego, California. San Diego, California. 8968, siempre Viva Road. ¿Qué tal, Toyota Tacomas? Pues tengo esta Dodge. ¿Qué te parece? Está muy bonita, ¿no? Está muy, pero muy bonita. Checa el inventario. Se escucha bien esa subasta. Claro que sí, Max. Está perfectísima la subasta. La verdad, está más que buena. Busca un Camaro, Raúl Salcedo. Si supieras que hace, si mal no recuerdo, hace dos o tres semanas, tuvimos un Camaro. Uf, estaba pero hermoso.
Nos pregunta, yo sé que hay mucha gente de México que nos va a preguntar que si les ayudamos a cruzar los automóviles a México y demás. Nosotros no nos encargamos de eso, eso sí les digo, nosotros no nos encargamos de eso. Nosotros vendemos los automóviles, nosotros vendemos el producto, ya eso ya ustedes se encargarán por fuera, pero nosotros solamente les vendemos el producto, ¿ok? El producto, los carros. Pérez Jesús, hace 2 semanas tuvimos un jet ski y una lancha. De nada, Héctor Manuel, aquí estamos para servirles, claro que sí. A ver, aquí quiero leer esta, pero no me deja. Ah, no me deja, no lo puedo picar. Es la pregunta de Juan Ochoa. Dice, también miré que subastaron un Camaro hace algunas semanas, es lo que les decía ahorita. Y unos Mustangs venden. Y un Mustang verde. ¿Por qué se quedan y no se venden? Ya lo demás no lo pude leer. Ok. Significa que a lo mejor no le llegaron al precio. Digo, también el automóvil no se va a ir en un dólar. Pero significa que no le llegaron el precio. Es muy raro ver eso, de hecho, es muy raro. Casi todo se vende aquí en subasta, todo se va a vender. Es lo que te puedo decir. F-150 2009. Ingresa a la página de internet para que veas a ver que si tenemos una F-150. Lo siento, Juan Ochoa, pero no puedo leer el resto de tu pregunta. No le puedo, le pico en ver más y no, no puedo. Una disculpa. Pero bueno, vámonos. Ahora sí, a lo que venimos. Ya fueron sus 5 minutos de preguntas, respuestas con Chava Martínez, Salvador Martínez, tu mejor amigo. Vamos a caminar. Vamos a caminar de este lado. Para empezar de este lado, enseñarte los automóviles. Para que te vayas dando una idea de qué es lo que vamos a tener para el día de mañana. Y empieces a hacer tu tarea, empieces a revisar inventario y venirte mañana temprano para que empieces a revisar los automóviles y te compres, aunque sea uno, como mínimo uno, pero no hay límite de compra, te puedes comprar los que tú quieras, ¿ok? Si te quieres comprar los 200 automóviles, cómpralos, van a ser tuyos. Vamos a darle vuelta. Empezamos aquí, tenemos ahí de ese lado, primer lugar aparte del staff allá de 8 Yard Auction, tenemos esa Ford Escape, tenemos esta Honda Civic, Honda Accord. Tenemos de este lado este Volvo, más Honda Accords. Si quieres que te enseñe alguno, si quieres que te enseñe alguno que lo abra, que te lo enseñe por dentro, por fuera, un poquito más detallado, házmelo saber ahorita en el momento, ¿ok? Si tú ves alguno que te gusta, por ejemplo, este Nissan Sentra. Tenemos de este lado BMWs. Vean nada más, tenemos Toyota Corollas. Más Honda Civics de aquel lado, Fords, tenemos ese Volkswagen Passat, Honda Accord, Audis de aquel lado. Bastante, bastante selección. Vean nada más. Vamos a dar el recorrido. Empecemos a ver, empecemos a analizar la diferente selección, el diferente inventario de vehículos con el cual contamos aquí en Otay Auto Auction. Vean nada más. Honda Civics. Los Honda Civics, como siempre les digo, estos son buenísimos para invertirle. Salen buenísimos. A ver, Enrique Villalobos dice que quiere ver el Nissan Sentra. Vamos a enseñártelo. Miren. Te lo voy a enseñar por fuera. Claro que sí. Edgar Beltrán, yo te lo enseño el BMW ahorita. Vean, Nissan Sentra, trae placas al corriente hasta este mes, ¿eh? Entonces no vas a deber nada de placas. Vamos a enseñártelo por dentro. Wow, está como nuevo, huele a nuevo. Vean nada más, qué calidad de automóvil, Qué calidad, bien tapizadito los asientos, wow. Este está, pero sí, Chucky's nice, ¿eh? Te vienen hasta con aguas. Y tú, ya sé, para cuidar el del sol. Wow. Claro que sí, el Godel Tran, ahorita te lo enseño.
Vean nada más, está bien cuidadito este carro. Este está, pero sí, buenísimo, buenísimo, ¿eh? Increíble, increíble. Ok, era el BMW. Uy, de hecho es convertible este BMW. Vamos a echártelo por fuera y luego por dentro. Vamos a darle la vuelta. Vean, este es un 328. Un 328 y trae placas al corriente del 2020 hasta marzo. Asientos de piel, color cafecito. Juan Segura, no te puedo decir precios, carnal, porque no hay precios en específico. Es subasta. Entonces el mejor postor, ese va a ser el dueño. Wow, está muy bonito este BMW. Vean también, está muy cuidadito. Claro que sí, alias Macizo. Ingresa a la página de internet www.otsai-auto-auctions. Una S al final. otsai-auto-auctions.com para que veas el inventario. Justin Goodwin. Goodwin, got any Dodge trucks? Actually, yes. I have a Dodge right here. Check it out. Check it out, my friend. Check it out. My brother. This is a Ram 4x4. Check it out, my friend. Do you like it? Yeah. It's an amazing car. It's an amazing truck, actually. Nice wheels. All right. So, seguimos adelante. Tenemos por acá, tenemos de este lado un Audi. Y, uff, qué bonito Audi. Es un TT este, si mal no recuerdo. Y si no les digo mentiras, es un TT 87 de la lista. Vamos a ver. No dice el nombre, pero sí es un TT. Sí es un TT, yo lo sé que sí. De nada, carnal, aquí estamos para servirles. Tenemos por aquí Toyota Prius, los buenos para ahorrar gasolina, para cuidar el medio ambiente. Toyota Prius, y esto es híbrido, ¿eh? Híbrido. Ay, no más. Solamente Otsai Auto Auction te trae esta calidad de vehículos. En Toyotas. Chrysler 300. Nada más. Mini Coopers. Ve este bonito Mini Cooper. Este está buenísimo. Es un número sexy 9. El 69. Y tenemos de este lado Volkswagen Jettas. Raúl, tú no te subastas. Carnal, ¿en cuánto empiezas la apuesta? ¿En cuánto la empiezas? ¿10 mil dólares? ¿100 mil dólares? Puesto caro, ¿eh? Valgo mucho. Está muy bonito este Jetta, ¿eh? Está muy, pero muy bonito. Wow. Vean nada más. A ver si los voy a enseñar por dentro, porque este me gustó a mí. Está polarizadito y todo, ¿eh? 132 mil millas. No, no tiene muchos. Qué bonito Jetta. Qué bonito. Tengo de este lado Nissans. Nissan Versas. How's it going, Facebook family? Your friend, your best friend, Salvador Martinez. Right here with you guys at Otsai Auto Auction. If you have any question, if you need to know something about this great auction, just let me know. I wanna tell you guys that tomorrow we have this great auction going on. Like around 10 in the morning, 10 in the morning. And we are here located at the 8968 Siempre Viva Road, all right? Remember that address, 8968 Siempre Viva Road. Vean nada más este Chrysler 200. Check it out, guys, this beautiful Chrysler 200. And then, check it out. Vean este bonito BMW 325. Wow, se parece mucho al mío.
Más que el mío es 328. Está muy, pero muy bonito. Está bonito BMW. Mazdas, convertibles, Mercedes de aquel lado. De este lado también tengo Mercedes. Uy, ve nada más. También voy a tener estas Vans. Estas Vans van a estar a la venta también mañana. Vean, interesados en estas Vans, aquí las voy a tener el día de mañana, en punto de las 10 de la mañana. Desde tempranito vengan, inspeccionenlas, chequenlas, mírenlas, analícenlas. Está abierto, vean nada más. Vamos a ver. Estaban como de hospital. Era del Scripps. Vean, aquí parece closet y puedes dormir y todo el show. ¿Eh? No pagues renta, cómprate tu camionetita y esa es la buena. Ahí está su camita y todo el show. De hecho, tenemos dos exactamente igualitas. Dos igualitas. Esos merceditos. Tengo aquí Cadillacs. Caddy Daddy. Esos Cadillacs. Nissan Versas. Hondas. Camionetones. Trailblazers. Chevy Trailblazers. Tengo Jeeps también. La Jeeps Liberties. Tengo Ford Explorers. La camioneta. La pickup. Y de este lado tenemos un Kia, pero muy, muy bonito. Muy, pero muy, muy bonito. Vean nada más. Pues ustedes ya lo vieron, ya presenciaron, ya analizaron todo lo que hay que traer aquí a subasta para poder ofertar en estos hermosos automóviles. Yo sé que te gustó dos que tres automóviles de los que tenemos aquí, si no es que todos. Yo sé que sí, cómo no. Cómo no gustarte la calidad, cómo no gustarte los Cadillacs, cómo no gustarte los BMWs, los Mercedes. Tenemos calidad y cantidad. Aquí sí aplica eso. Aquí sí aplica la calidad y la cantidad. Porque aquí tenemos las dos. Calidad, cantidad y buenos precios. Bueno, bonito, barato. Solamente aquí con nuestros amigos de Otay Auto Auction. Así es, Otay Auto Auction. Espera un video más el día de mañana. El día de mañana vamos a hacer otro video exactamente a las 9:30 de la mañana. Te voy a enseñar más automóviles. Voy a hacer a lo mejor una que otra entrevista a personas reales, personas inversionistas que vienen y compran aquí con nosotros en Otay Auto Auction, a lo mejor semana a semana. A lo mejor les voy a agarrar uno que yo sé que viene semana a semana y otro que venga, que sea nuevo, que vea que sea nuevo. ¿Les parece? Para que les den su testimonio, para que escuchen cómo es la experiencia que ellos toman aquí en Otay Auto Auction semana a semana, todos los sábados. Y de ahí en fuera, a las 10 de la mañana, no te vayas a perder el evento, el show. Si tú no puedes venir a subasta, no te lo vayas a perder. Tu canal favorito.